es un pequeño video de cómo colocar los tirantes internos a una túnica alemana, en este caso el modelo M40. Los tirantes internos, los cuales son estos pequeños, bueno, estos largos amigos que nos ayudarán a sostener el equipo con los ganchos. Como su nombre lo dice, van por dentro, tirantes internos o internal suspenders, así los pueden buscar en Vermag.es. En este caso, esta túnica es una réplica de Vermag.es. Recomiendo mucho la calidad. Igualmente los tirantes internos y los ganchos son fabricados por su servidor. Estos ganchos. Sí, ok. Primero, iniciamos abriendo la túnica, y es la que convierte. En este caso, mi túnica es de la división española, la división azul. Abrimos de esta manera. Iniciamos cogiendo un lado. En este caso, es este lateral. Y van a ver esos compartimientos debajo del tercer botón. Estará ese compartimiento. Lo que haremos es tomar un extremo del tirante. Tomaremos este extremo y pasaremos hasta que llegue a esta abertura que sale el hombro, debajo del hombro. Entonces, llegará a esta zona, meteremos la mano y jalaremos hasta encontrar el lado más angosto del tirante. Una vez hecho esto, veremos que hay otra abertura aquí debajo, así que meteremos la mano en la abertura que está en la parte tercera y pasaremos primero el tirante. Pasaremos el tirante, meteremos la mano a esta zona y así colocamos por completo el interno suspender o el tirante interno de la chaqueta. Como ven, queda colgando y lo único que queda hacer aquí es aplicar el gancho. En este caso, seleccionamos los ganchos, los separamos mediante. Sí, listo. Tomaremos. Tomaremos el gancho. En este caso, yo lo pondré en el tercer orificio. Así que lo que yo hago para calcular es meter el gancho en el orificio, aplicarlo a la zona y calculo en qué orificio tendría que ir. De una vez tomé el orificio. Lo único que hago por hacer es profesionalmente lo hago de esta manera, atorarlo de manera de que el gancho, la parte donde no se moverá, quede por este lado. Así que haremos. Sí, bien. Meteremos el gancho de esta manera. Yo personalmente lo hago así, de esta manera, irá al segundo orificio, pasará y llegará al tercero. Y voltearemos el gancho de esta manera. Estiraremos un poco. Y listo, ya hemos aplicado el gancho en el tirante. Y lo único que resta hacer es colocarlo.
Y ya está. Es todo. Igual del otro lado. Calculamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Vas a ver. El gancho por este orificio, como repito, pasará una segunda vez y pasará una tercera vez. Y entra por completo. Damos la vuelta, estiramos y ya está listo para ser colocado. Un proceso muy sencillo, o sea, es complicado, pero es muy sencillo y ya quedó aplicado el gancho en la túnica. Se repite lo mismo del otro lado. Yo lo aplicaré para que observen cómo este procedimiento de nuevo. Así que bueno, pasamos debajo. Vale, estiramos hasta la parte más angosta, mitad de la parte más angosta. Entra la mano por acá. Sale, entra de nuevo. Sale. Reacomodamos y listo. De ahí solo queda aplicar de nuevo los ganchos en el procedimiento que les había mostrado. Y está lista para usarse con el equipo puesto. Bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Este es un nuevo proyecto que estoy iniciando, canal de recreaciones en español. Cuídense mucho, nos vemos después. Adiós.